a trabajar, domingo de trabajar. ¿Quién lo iba a decir, de verdad? O sea, ¿quién lo diría? Sin duda alguna, hoy va a ser el peor vlogmas o el más corto. Me está dando un montón de pena. Qué horror de día, ¿eh? No pensé para nada que fuese a ser así. Pero bueno, que de verdad que lo siento un montón. Domingo 16 de diciembre. Bienvenidos a Vlogmas día 16. He abierto el calendario de Adviento. Lo estoy abriendo, que no os lo estoy diciendo ya, pero lo estoy abriendo. ¿Habéis visto que de ventanas? Todos esos días llevamos ya de Vlogmas. Y acabamos de desayunar Fra y yo, pero con muchísima tranquilidad y relajación. Como los días están muy feos, como veis. Como veis, sigue así de nublado. Como los días siguen así de nublados, pues no tenemos otro plan más que, bueno, yo sinceramente tengo que editar Vlogmas, subir vlog al canal, o sea, subir vídeo al canal principal, editar el Vlogmas, subir el Vlogmas, hacer la maleta. Tengo que hacer fotos de una colaboración antes de irme mañana, de una marca que me hace, que es la primera vez que colaboro con ellos, yo creo. Me ha hecho mucha ilusión porque llevo comprando estos productos pues más de 4 años o 4 años probablemente. Y me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, porque joder, cuando contacta contigo una marca que tú llevas comprando y gastándote dinero en esa marca durante años y años y años, pues es como mucha ilusión, ¿no? Y estoy hablando a la vez con una amiga y recogiendo mi parte del desayuno porque Fra ha terminado de desayunar antes que yo. Yo he estado desayunando un poco más lentamente, para ser totalmente honesta, subiendo una foto a Instagram, editando la foto para Instagram, hablando con mi madre por WhatsApp, en fin, bla bla bla, esas cosas así de un domingo tranquilo. Y ya está, os he enseñado el desayuno. Que he hecho zumo de naranja, jengibre y zanahoria para los dos. Y nada, ahora me voy a ir a la ducha. Me voy a poner a editar Vlogmas de ayer y a trabajar, domingo de trabajar. Poco más. No sé yo si el vlog de hoy va a ser muy entretenido para vosotros. Lo intentaré hacer entretenido para vosotros. Pero bueno, Fran está ahí con la Play y la tele. Ya estoy duchada, tenemos el árbol encendido. Y me he lavado el pelo hoy en casa, como os he enseñado, y así se queda, más o menos. Tampoco le he dedicado mucho tiempo porque me quiero poner ya a editar, pero me encanta que esté tan cortito. ¿Quién lo iba a decir, de verdad? O sea, ¿quién lo diría? Me voy a poner a editar ahora, son casi las 3 de la tarde, ¿os podéis creer esto? Se nos está pasando la mañana de una manera bestial. Me voy a poner a editar ya el vlog porque nos queda poquísimo tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Los domingos yo creo que son, yo creo que el domingo es el día más ajetreado de la semana para mí, yo creo. Vamos. Churri, sin duda alguna hoy va a ser el peor vlogmas o el más corto o no sé, el peor yo creo, porque está siendo un día horroroso, horroroso, pero literalmente horroroso. Mirad la bañera, se está vaciando, era bañera rosa hasta aquí arriba. Hemos estado haciendo unas fotos que tenía que hacer para una campaña y eso no se ha llevado nada, como muchísimo una hora, porque son varias piezas de contenido y con la idea, organizarlo todo, prepararlo todo. Pero he estado editando el vlog más. Después de eso, ¿qué más? Es que, o sea, siento que no he hecho nada, pero a la vez no he parado de hacer cosas. Básicamente han sido esas dos cosas, el Vlogmas y preparar estas fotos y vídeo y eso. Y ahora lo acabamos de terminar, yo estoy recogiendo todo la feria que hemos montado aquí en el baño. Y no voy, o sea, lo que me queda hacer es, estoy subiendo ahora mismo el vídeo al canal principal a la vez. Y tengo aún que hacer la maleta y grabar un vídeo. Madre mía, no sé cómo lo voy a hacer todo. Y de hecho, no tengo casi nada grabado de Vlogmas porque es que no he hecho nada más. O sea, no me he separado del ordenador hoy prácticamente. Vale, churris, acabo de subir el vídeo al canal principal por fin y son las 8 de la tarde y me voy a poner a grabar el vídeo de favoritos. Menos mal que los tenía ya todos preparados.
y no me he tenido que parar a pensar que en plan si se me olvidaba algo, ¿no? Porque durante estas últimas semanas yo siempre que pienso estoy con un producto, lo he probado varias veces, siempre pienso, ay, este lo tengo que meter en favoritos porque me está encantando. Pues menos mal que los he ido apuntando porque voy a contrarreloj. Todavía ni he hecho la maleta, pero vamos, que la maleta la voy a tener que hacer en cero coma porque no me quiero complicar mucho más y quiero pasar un poco de tiempo con Fra antes de irme. Ay, genial, que llueva en jerseys. Vale, churris, he terminado de grabar el vídeo. Son las 9 de la noche, yo creo, ¿no? Son las justo las 9 de la noche, las 8:58, y no he hecho la maleta. Pero quiero estar un rato con Fra, así que voy a hablar con él a ver cómo nos organizamos. A ver si se viene aquí mientras yo hago la maleta o algo y me hace compañía. Pues he empezado a hacer la maleta y creo que es la maleta que más rápida que estoy haciendo en mi vida. No me lo estoy pensando mucho. He convencido a Fra de que se venga aquí a hacerme compañía, está aquí conmigo. Y creo que voy a terminar rápido para poder por lo menos ver una peli con Fra y estar tranquilamente con él antes de irme mañana. Me está dando un montón de pena. Vale, churris, lo siento de verdad. Ha sido un vlog hoy horrible para vosotros, pero es la cruda realidad de lo que ha sido el día de hoy. No he parado de trabajar. Ahora he tenido nada. Hemos estado ¿qué? 40 minutos como mucho Fra y yo viendo una peli. Y nos vamos a ir ya a la cama porque mañana me tengo que levantar a las 5:30. Y son las 12. En fin. Qué horror de día, ¿eh? No pensé para nada que fuese a ser así el domingo. Pero ha sido realmente horrible. La maleta la tengo casi terminada. No del todo, pero casi terminada. Solo me falta meter en plan las cosas, las cremas, maquillaje, en plan las cosas del baño. Y si me cabe un par de zapatos. Pero ya está. Pero de verdad que qué horror de día. Quería haber pasado un día más agradable con Fra, haber disfrutado más del domingo en casa, pero nada. Y sinceramente me sabe mal, aparte de porque no he podido disfrutar el último día antes de Navidad con Fra, porque os vais a morir del aburrimiento con el vlog más de hoy. O sea, no hay por dónde salvarlo, estoy segura. Pero bueno, que de verdad que lo siento un montón. Lo siento, pero esto es lo que tiene grabar tu día a día y estar tú sola para todo, es decir, tú sola para editar los vlogs, tú solo para grabar, no hay nadie más que coja la cámara y grabe y al fin y al cabo lo hago yo sola, no es como las familias que hacen daily vlogs, que al fin y al cabo hay más gente participando y otra persona que edita los vlogs o lo que sea, pero el vlog de ayer me ha llevado su tiempo editarlo, como todos. Y luego subir el vídeo a YouTube, hacer la miniatura del vídeo del canal principal, del de vlogs, poner de dónde es cada look del canal principal, luego hacer las fotos de la campaña, en fin, que sinceramente se ha volado el día, ha volado. Pero bueno, por lo menos lo he terminado todo lo que tenía que hacer y estoy súper orgullosa de ello. He grabado el vídeo para la semana que viene, o sea, lo tengo todo hecho y estoy súper contenta. Así que por ese lado me quedo súper tranquila porque me voy con todo hecho, que es, bueno, con todo, con casi todo hecho. Quería grabar un vídeo de maquillaje también, pero ese no lo tenía puesto como sí o sí. Pero bueno, que estoy contenta, estoy súper contenta de que lo he conseguido hacer todo al final, aunque me haya tenido que fastidiar el domingo, pero lo he hecho todo. Y ya sabéis que eso a mí me reconforta mucho por dentro, me da como mucha satisfacción tener la lista de cosas que hacer toda tiqueada. Así que nada, churris, me voy a despedir ya, que se acabe ya Vlogmas día 16 porque vaya horror. Y espero que vosotros sí hayáis pasado un buen domingo. Y nada, churris, que nos vemos mañana, que mañana ya vuelvo a casa por Navidad. Nos vemos mañana. No voy a empezar el vlog en casa porque por la mañana voy a ir con unas prisas. Ya sabéis que soy una viajera estresada. Creo que es que siempre me agobio mucho hasta que ya estoy en el avión y ya me tranquilizo. Que yo por mí iría 3 horas antes del aeropuerto. Insoportable. En fin. Buenas noches, churris. Se acaba Vlogmas día 16 y mañana nos vemos.